de Kimchi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy por fin les vamos a hacer eso que tanto nos estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. No, no es salir con chicos coreanos. Por fin les vamos a dar el tour por nuestro nuevo hogar. Yay. Así es que vamos a empezar. Primero les vamos a enseñar cómo es que pues se abre nuestra puerta con la modernidad de un código secreto. Adiós a las llaves. De inmediato entramos y pueden ver ustedes ahí cómo nos quitamos los zapatos y está nuestro pequeño recibidor, pequeñísimo. Yo diría que en esta casa ese es uno de los detalles más coreanos que hay, pero en realidad tratamos de que no todo sea tan coreano, ¿no? De tener un balance entre coreano y occidental. Sí, la casa está mitad coreana, mitad occidental. Adivinen de quién es la parte coreana. Sí, todavía nos quitamos los zapatos porque pues es más higiénico estar sin zapatos adentro de la casa. Vamos a enseñarles, vamos a empezar con mi cuarto porque es el que está más cerca de la entrada. Esperamos que les guste. Entrando tenemos... ¡tarán! Todos nuestros zapatos. El zapatero. Es bodega zapatera. Árbol y un calentador porque viene el invierno. Este es mi cuarto, que es el cuarto más cerca de la puerta. Como bien les dijimos, es coreano. Tengo aquí un buró donde tengo mi cargador, mi teléfono. Una luz de noche. ¡Ding! ¡Wow! Se ve un poco crepiento ahorita porque le entra la luz. Ah, sí se ve mejor, menos crepiento. Aquí, ahí tengo chamarras colgadas. Y aquí tengo arte de Mr. Mustard. Ay, Mr. Mustard. Solo tengo ahí lleno de libros de para aprender coreano. Muestra tu colección de lentes, por favor. Ah, por si no sabían, me gustan mucho los lentes oscuros. Solo tengo 4 pares. O sea, 4. Que para el ojo común son iguales, pero el que sabe de lentes son diferentes. Todos son diferentes. Una crema que nos regalaron para hacernos jóvenes. Ajá. Nuestra gorra de Taya TV. Mis computadoras para editar los videos. Nuestro micrófono Double Trouble. Un libro de mi mamá. Velas de vainilla. Romántico. Aquí tengo menta porque me gustan mucho las plantas. Tengo unas flores secas. Yo hice esta botella. ¿En dónde aprendiste? Diles, cuéntales. En mi taller de arte y confección. De artes plásticas. Y aquí tenemos al back. Yo también hice esto. Y ya, si salimos del cuarto, nos encontramos con... Enséñales el robot. Ah, tenemos un robot. ¡Cuqui! Y aquí colgamos nuestras llaves. ¡Ting! Y luego encontramos aquí un pequeño recibidor, asiento, sala, cajones. De este estoy muy orgulloso yo, la verdad, porque... Pues es que está súper padre, porque honestamente fue una cosa muy visionaria de mi parte. En realidad estos muebles en Corea los utilizan para poner la televisión, ¿no? Las pantallas planas. Sí. Pero yo lo vi y dije, si le pones cojines encima, es súper útil porque puede ser como para guardar para cosas. Para almacenar. Para almacenar cosas y ya, si le pones cojines, ¡pum! Tienes boom, un sillón. Se sienta la gente que nos visita. Y este cuadro dirán, ¿qué hace ese cuadro ahí? Lo vamos a colgar, pero no teníamos un martillo. Exacto. Pero miren, para que no digan que nos olvidamos de México. Exacto. Esa foto obviamente yo la tomé, es de un festival que hubo hace como 7 años en el Zócalo. Aquí está nuestra cocina, comedor, sala, recibidor, salón de fiestas. Exacto. Tenemos nuestro comedor que es como super occidental. Padre, ¿sí? Como de personas. No te tienes que sentar más en el suelo. Un pizarrón donde nos dejamos recados cuando queremos poner algo o el menú. Nuestro refri. Un horno de microondas. Pan y huevos. Evidente, nuestra cocina. Line. Hola, Line. Nuestra estufa y allá abajo guardamos arroz, comida. Y aquí igual. Está bonito los trastes, los lavamos aquí. Tenemos con dos. ¡Pum! Dos tarjas. Dos tarjas por si no es suficiente una. Para poder lavar al mismo tiempo cuando hay fiesta. Aquí tenemos una vela aromática. Vela aromática de vainilla. Tétrico. Y después, pues, podemos ver el cuarto de... mi habitación. Dan, 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 Diana.
Órale, se ve como azul, ¿no? La luz. Pero bueno, obviamente es blanco todo, ¿no? Ahí está blanco. Exacto. Pero no. No sé qué hice, pero... Diana tiene aquí su closet. Con dos pisos, porque... ¿Quién sabe que ahora me volví loca y junté tanta ropa otra vez? A mí no me gusta colgar la ropa, me da flojera. Por eso la tengo en el mueble así doblada. De esos cuadros estoy muy orgullosa, la verdad. Están como súper padres. Muy todos padres. Los que cuenten cuántas veces dice, estoy muy orgullosa de eso, les vamos a dar un premio. Porque solo dije de eso, ¿no? Y del mueble. Ah. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Absolutely. Ese está muy padre. Es una idea de una diseñadora mexicana que se llama Llena de Odio. Ese es uno coreano que dice, vive, ama y ríe. Ya sabes, como live, love, laugh. Y ese que dice, oh la la, del que estoy muy orgullosa. quiero mostrarles mi sábana blanca, por favor, porque muchos se quedaron con la duda. Sí, obviamente encontré mi sábana blanca normal. ¿Ves? No es café, es delgada, es una sábana de persona. Y pues ya, normal, digo, ahí tengo mi buró, mi computadora. De la cual está muy orgullosa. De la cual también estoy muy orgullosa. Y aquí tengo más cuadros. Es que me gustan mucho los cuadros, la verdad. Y pues nada, una vela aromatizante. Y un mueble que me robó. La caja con mis joyas de la corona. Ahí tengo unos cuantos libros. La verdad es que obviamente de México no traje, entonces... La mayoría de hecho son como libretas. Que la gente me ha regalado, porque saben que me gusta escribir, entonces pues me regalan libretas y todas esas cosas. Esa mesa la uso a veces, no sé, como para cuando quiero desayunar en mi cuarto o si quiero escribir o algunas cosas, ahí lo hago. Y pues ya básicamente eso es todo el tema del baño, ¿no? Nuestro baño es minúsculo. Si los coreanos, o sea, para los coreanos los ven y me dicen que no es chico. Ah, bueno, para nosotros es coreanos, pero para nosotros es chico. Ahí tenemos nuestras sandalias, chanclas, sandalias, porque uno anda descalzo, entonces en el baño se pone obviamente chancleta. Tenemos nuestra recién comprada lavadora. En realidad es muy chiquita, como pueden ver mi mano ocupa la mitad. Eso es para 6 kilos. 6 kilos, vean. Tenemos jabón. Tenemos el Downy que nos regaló Piña. Downy, cortesía de Piña, muchas gracias Piña. Y dirán que se ve como un baño normal, ¿no? Parece un baño normal a simple vista. O no sé, tal vez a mí ya se me hace normal. ¿Ven la regadera ahí colgada? Korean style. Esto es nuestro rooftop. Que no se ve. ¡Tan! A ver. No se ve nada. Ahí tenemos Namsan. Ese es el Grand Hyatt. Que hosteó nuestra fiesta mexicana. Esta es nuestra calle. Bueno, pedacitos de kimchi. Esperamos que les haya gustado el recorrido por nuestro pequeño hogar. Así es, la verdad es que nosotros estamos muy contentas, nos gusta mucho más que nuestro hogar anterior. Y pues como vieron, aquí también tenemos rooftop, así que en realidad no perdimos nada. Y estamos mucho mejor ubicadas y en general nos gusta más. Pues sí, nos gusta más. Nos sentimos... Es un poco más chiquito, pero es más acogedor. Sí, lo sentimos ya como muy nuestro. Entonces, pues déjenos aquí en los comentarios ustedes qué opinan, si les gusta nuestro hogar, que es como híbrido coreano-occidental. Y díganos qué fue su parte favorita de nuestro nuevo hogar. ¿Qué fue lo que más les gustó? Seguro van a preguntar muchos de ustedes que cómo conseguimos este lugar. Fue caminando, caminamos mucho por esta área. Lo encontré yo con un amigo y la verdad es que solamente entramos a todas las locales de bienes raíces y entramos a uno que nos enseñó este y pues ya este fue el que ganó. Así fue como lo encontramos. Esa es la opción. Todos los barrios tienen muchas oficinas de bienes raíces. La mejor opción es ir al barrio que te gusta, buscar las oficinas de bienes raíces de ahí y pues ya ver todos los departamentos y así encuentran los que les gusten, ¿no? Y pues de la vista nace el amor. Fue todo por el día de hoy. Ya saben que le pueden dar like al video si les gustó y suscribirse si todavía no lo han hecho. Recuerden también que estamos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. Nos vemos en el próximo video. ¡Bien!